Es un placer hablar de un artista de la talla del maestro Rodolfo Mularach. Es un maestro del arte universal. El maestro estuvo dedicado toda su vida al arte en una constante reflexión, buscando la excelencia de su mundo creativo, pero además con un profundo sentido de compromiso y de preparación. Sus obras están incluidas en las colecciones más importantes del mundo, en diferentes museos como el Metropolitan Museum of New York, o el MoMA de Nueva York, o el Museo de la Casa de las Américas en Washington, y hoy en Guatemala, en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, se está presentando una maravillosa exposición de obras del maestro Rodolfo Mularach. Hoy tengo el gusto de poder platicar con Jimena Fernández Mularach, quien es la sobrina del maestro Rodolfo Mularach. También estaremos compartiendo con Marco Mularach, que es el hijo, que no está presente hoy porque vive en Nueva York, pero que ambos estaremos platicando ciertos temas porque ellos son los encargados y representantes del legado y de la promoción y la difusión, el resguardo de la obra del maestro Rodolfo Mularach. Jimena, por favor, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de esta exposición que está en el Museo de Arte Carlos Mérida? ¿Y cómo ha sido ese proceso de el catalogar la obra, el documentar la obra? Y me imagino que, bueno, ha sido un esfuerzo tremendo, ¿no?, para ustedes. Sí, sí, te comento. Contactó conmigo el maestro Cotón, que es el director del Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida. Tenía la idea de hacer un homenaje a mi tío Rodolfo, al maestro Mularach, que es mi tío, porque no tuvimos la oportunidad de hacer ningún tipo de homenaje cuando él falleció hace un año por temas de COVID y, bueno, era complicado. Entonces surge esta idea de hacer un homenaje con una retrospectiva muy especial, porque no es una retrospectiva al uso. En esta retrospectiva se van a exponer obras que jamás han sido expuestas del maestro. Eran obras personales de él que estaban en su casa, cuadros de grandes dimensiones, el más grande tiene 5 metros y pico de largo. Y bueno, a mí me pareció una idea maravillosa, estupenda, a sus hijos también. Y bueno, hemos estado trabajando en este proyecto meses. El proceso de curación de la obra lo ha llevado el señor, bueno, el maestro Cotón, personalmente él conmigo aquí eligiendo obra. Entre la obra que va también vamos a enviar dibujos, hay una sala de solamente dibujos a tinta china que tienen 2 metros de alto, algunos 2 metros 20. Y son dibujos que estuvieron en Washington, en el Museo de las Américas, el año pasado expuestos. Fue la última exposición internacional que tuvo el maestro Mularach. Y queríamos un poco enseñarle a la gente en Guatemala que pudiese tener la oportunidad de ver la obra que se expuso en Washington, ¿verdad? Es muy amplia. La exposición del Museo de Arte Moderno va a tener 102 obras del maestro Mularach, empezando por la tauromaquia, ¿verdad? Los toros. Él empieza a pintar a los 7 años por la plaza de toros que tenía su padre, influenciado por todo lo que vivía en su entorno familiar. Empieza a pintar todo lo que es tauromaquia, toros, toreros, un poco de todo lo que tiene que ver con la tauromaquia.
tiene esta primera exposición y luego él después empieza ya con dibujos influenciados por los mayas, tiene mucha influencia de Picasso, ¿verdad? Cambia totalmente el estilo, siempre teniendo muchísimo movimiento, buscando la tercera dimensión en sus obras. Y es cuando él viaja a Nueva York, también va a Washington con una beca para poder visitar museos y empieza a hacer apuntes en tinta china, y es donde empiezan a salir todas esas formas de su arte abstracto, ¿verdad? A tinta china. Son los dibujos que estamos hablando del museo, que van a tener 2 metros o 2,20 metros de alto, que son realmente maravillosos. El Museo de Arte Moderno en Nueva York tiene algunos dibujos de tinta china del maestro. Y es esta otra etapa, ¿verdad?, donde están todo lo que son lo que él llamaba estelas, altares, todos a tinta china. Eso también, vamos, esos dibujos son los que vienen de la exposición que te comentaba de la OEA, del Museo de las Américas. Los vamos a poner también incluidos en la muestra del MUNAM, del Museo de Arte Moderno de Guatemala. Luego pasa a otra época que tiene, que se llama Arquetipos, también más o menos abstractos de la misma época, tinta china y en óleo. Y luego pasamos ya a donde empezamos ya un poco con el ojo. El ojo en sus inicios, que no era un ojo como tal, él le llamaba cíclope o centro, que era un ojo mucho más abstracto, un cuadro totalmente abstracto, y es donde empieza a evolucionar, como tú dices, ese ojo en todas sus etapas, ¿verdad? Desde el 66 hasta la actualidad, bueno, hasta que él fallece, nunca dejó de hacer ojos. ¿Qué pasa? Que en todo este tiempo tuvo otras etapas muy importantes, como es, por ejemplo, la del arte religioso, la de volcanes y otros fuegos, incluidos ángeles caídos, su serie de Inferno, guerras, batallas, paisajes mágicos también. Entonces, hemos incluido en toda la muestra un poco de todo. Va a haber un poco de todo porque queremos que el público, que la gente, mire un maestro Abularach más allá del ojo, aunque el ojo esté incluido, más allá de todo lo que él quería decir y transmitir a través de su obra, más allá del ojo, ¿verdad? Como tú comentas, sí, nosotros también elegimos obra gráfica, lo que es grabado y litografía del maestro, y está expuesta en el MUNAM. Porque sí es importante que la gente pueda ver, ¿verdad?, la maestría que él tenía y el dominio en la técnica. Y quería comentar que el recorrido empieza con un cuadro curioso, ¿verdad? Es La Conquista. El cuadro de La Conquista lo pinta cuando tiene 13 años de edad. 13 años de edad. Y es un cuadro donde está Don Pedro de Alvarado con Tecunumán, y el Quetzal volando, y tú ves el cuadro y es el sentido de la composición y del movimiento, la maestría que tenía del uso del color en este cuadro. En este cuadro tú puedes ver que si una persona de 13 años ha pintado este cuadro es porque ha nacido con algo especial, ¿verdad? Para poder tener, no en el sentido, sino en el sentido de la creación, de la composición en sí, ¿verdad? Es increíble, es un cuadro de verdad que me gustaría que quien vaya a visitar empiece por pensar que ese cuadro lo hizo un niño de 13 años, ¿no? O sea, es increíble. Increíble, increíble. Yo creo que, en mi opinión, pienso que estas obras tienen esa conciencia social en donde él quiere expresar estas cosas que estaban pasando, ¿ya? Porque el infierno lo hace la gente, ¿no? Acá, y el artista lo percibe de una forma. Al final, a veces los temas no son tan dulces, tan líricos. Sí, yo creo que él, si tú ves las obras, por ejemplo, me hablabas de Inferno, ¿verdad? La serie Inferno, que son infiernos, ángeles caídos, y suena, simplemente decirlo, suena horrible, ¿no? Las batallas, pero tú ves las obras, y por eso me gustaría invitar a la gente que visite el museo, porque realmente son mensajes
terriblemente duros, ¿verdad? La crueldad humana a nivel universal, no solo de Guatemala, las guerras por todos lados, ¿verdad? En realidad lo que él quería es llevar ese mensaje a la gente, pero al mismo tiempo sin causar horror dentro de... Cuando tú estás enfrente al cuadro, lo que emite es belleza. Es la parte, es la dualidad del arte, ¿verdad? Es de ser un artista como era él. Él creaba belleza. No quería crear horror a pesar de estar... De hacer una guerra o de hacer un cuadro de un infierno o... Todo es belleza, hay mucha luz, hay algo en él, hay movimiento, hay belleza en los cuadros de él, ¿verdad? Como te había comentado antes, yo estoy a cargo de la obra aquí en Guatemala, de todo lo que él dejó aquí y de darle seguimiento. Y nos dividimos con mi primo Marco, él lleva la parte de la obra en Nueva York. Que bueno, ya te comenta ahora, Marco, coméntale a Mayari, por favor, acerca de los próximos eventos que vais a tener en Nueva York y que tú te estás encargando de ellos. Sí, 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 Marco, nos gustaría que tú nos cuentes. In August, he has one painting in a group show at Lehman College in Bronx, New York. It's an eye-themed show called The Eyes Have It. Additionally, starting June 30th is the opening of another group show at a very prestigious gallery in Tribeca, downtown Manhattan. It's SFA Advisory, which was founded and is run by Lisa Schiff, one of the world's top art consultants. And he has four works in this show, only one of which is Eyes. So again, that excites me that people get to see a wide variety of his works. Very exciting. Marcos, cuéntame un poquito acerca de cuáles son las obras dentro de la colección que más te gustan, que sientes más afinidad, con las que más te identificas y, bueno, cuáles son las con las que más también quisieras convivir. My favorites are his Angels and Demons, purgatory-themed paintings. He's of course well known for his eyes, but he did so much more than that. Volcanoes and fires, surreal landscapes, abstract mask paintings, and in his early years, bullfighting, and followed by Cubist works, which are also some of my favorites. Marco, quiero contarte que acá en Guatemala todos nos maravillamos con el talento que tenía tu padre al tocar la guitarra, el flamenco, pero no solo eso, bailaba, cantaba divino, o sea, era un derroche de talento. ¿Alguno de ustedes toca guitarra, tiene ese talento musical? Cuéntame. My brother Gabriel is virtuoso guitar player. He's been playing guitar all his life, steadily working, and he's playing right now with a band called Damn Your Eyes. But he also is an excellent flamenco guitar player, and he continues to pursue that. Marco, yo me identifico contigo en este tema del compromiso como hijo, ¿no? Que le queda a uno del seguir resguardando y promoviendo la obra de nuestros padres. ¿Cómo piensas tú que debe ser el trabajo que debe hacer un hijo en este proceso de fortalecer el crecimiento del artista a través de la obra? We've had many discussions with our father through the years in which he explained his vision to us. And yes, I think it's very important for us to realize this vision of his, to honor him. And certainly a very important responsibility to uphold his legacy. Jimena, estoy maravillada con este espacio. Cuéntame. Sí, Mayari. Este es un centro de arte que es la obra más grande de arte que ha dejado el maestro Abularach. Lo ha dejado para albergar su obra y para tener eventos culturales de diversos tipos. Y la construcción de este lugar tan especial
le llevó muchísimos años, en donde él diseñó cada columna, cada capitel, cada moldecito lo diseñó él, lo hacía, lo pintaba y lo pegaban a la pared. Y los estilos son distintos. Este lugar engloba varios estilos. Tiene el estilo árabe morisco, pero también tiene la fusión de la simbología guatemalteca, como verás aquí el elote, o sea la mazorca, y ves aquí los quetzalitos, también ves un poco como, nuevamente hablando de sus creencias yogas, ¿verdad? Un poco de simbología por todos lados, como mandalas, tiene muchísima simbología este lugar. Lo que quería dejar es un lugar que no solamente albergue obra suya, y no solamente en eventos culturales, sino además por sí lo que es el edificio, que le dijera algo a la gente, como todo lo que hacía él, ¿verdad? Quería emitir algo, ¿verdad? Como paz. Si ves este lugar, te da una paz tremenda. Sí, lo sientes, ¿verdad? Lo sientes. Y refleja precisamente esa búsqueda de la excelencia, de la perfección, en donde él estaba involucrado de principio a fin. Aquí lo podemos respirar y además emana una energía increíble. El solo hecho que él haya estado aquí y que haya dejado esa energía creativa, esa energía que nos va a alimentar el alma cada vez que vengamos acá. Este es un homenaje para el maestro Rodolfo Bularach tras un año ya de su partida, que por consecuencias de la pandemia no pudimos despedirlo ni honrarlo como todos queríamos. Nos ha dejado un vacío irreemplazable, pero que a través de sus obras vivirá para siempre. Maestro, honor a quien honor merece.